Primero, dice el doctor Vigo, vamos a hablar de la concepción de Dios que tiene Ramón Llull. Es una concepción muy original. Y me parece que podemos hacer un esfuerzo para empezar recogiendo lo que tenemos dicho, puesto que Ramón Llull es tan especial que si no ponemos a disposición lo que sabemos, no podemos progresar mucho más. Hemos dicho que es un hombre que conoce de una forma especial, autodidacta, los mundos que se mueven en su mundo. El mundo político, el mundo literario, el mundo religioso, y que el mundo religioso le crea problemas, puesto que aquí mismo en Palma vivió convivir tres religiones en paz: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y se preguntó desde muy joven cómo se podría hacer para que las religiones se entendieran. Y llegó a unas conclusiones que llamábamos razones necesarias, o las piezas de vista. Hoy las utilizaremos. Razones necesarias que el inquisidor Emerique en el siglo XIV condenó por herética, pero que no lo son, porque le entendió mal, eso sucede muchas veces. Para condenar a un hereje, por lo menos hay que ser tan visto como él. Si es interior, no se le puede condenar. Y eso puede ser. Y era muy decía con las razones necesarias que, bueno, quería decir con ello, que en el corazón de todo hombre, es decir, en la humanidad, hay unos pilares que sostienen el pensamiento y el sentimiento humano y que son comunes. Y que por tanto se pueden encontrar unas razones, es la palabra razones, unos argumentos, unas razones necesarias, es decir, que por el hecho de ser hombre, uno tenga que admitirlas, son necesarias. De tal manera que aquel que no las admite no sería hombre, sería razón, no racional ni razonable. Y estas razones necesarias valen para una serie de cosas. Una de ellas para demostrar el ser, que él llama el SD, el ser de Dios, aquello que hace que Dios sea otro. Pero, Ramón incide, sobre el ser de Dios, en mucha disparidad, los judíos no piensan igual de Dios que nosotros. Se acercan mucho porque nosotros somos judíos, pero sin embargo en la cuestión de la encarnación, de la divinidad de Jesucristo, no piensan. Los musulmanes no piensan igual que nosotros, ellos, por ejemplo, no creen en la divinidad. Los musulmanes no pueden aceptar que Dios sea trino. Dios o es uno o son tres. Esto vamos a hablar. Y decía él, hay unas razones necesarias que nosotros demostramos. Y estas razones se mueven en la simbología. Y sobre todo en la simbología del lenguaje. Bueno, vamos a poner estas dos palabras para que no las perdamos de vista. Sobre la simbología del lenguaje. El lenguaje es simbólico, ya lo sabemos, porque las letras, las palabras, las sílabas mismas son símbolos. La simbología del lenguaje, en Llull ya dijimos que tiene mucha importancia porque es la simbología que él explica luego por letras, A, B, C, según las figuras, y estas letras contienen conceptos, se pueden manipular. Es decir, se puede hacer una combinatoria, se llama arte combinatoria. Y combinando las letras y lo que hay detrás de estos componentes, A que signifique bondad, por ejemplo, B significa lo seco, sequedad, etc. Usando y combinando las palabras, se puede hacer el arte de medicina, que es una combinación de palabras, el arte de teología, el arte de filosofía. Ya dije que esto tiene tanta importancia que en el siglo XVII Leibniz, el gran Leibniz, lo copió. Y empezó a inventar la lógica matemática. Hoy está. Y la lógica matemática, como saben, es el origen de la computadora o de los ordenadores. Por eso decimos que Ramón Llull, dicen, los juristas no suelen decirlo, dicen que Ramón Llull es el inventador, el inventor, y mejor el inventador porque le costó inventarlo. El inventador hace 700 años, murió en 1316. Hace 700 años él es inventador de la computadora. De forma que le das una información, ya te la arregla, te la compone, te la traduce y al final te da el resultado. Bueno, pues el arte de pensar, o lógica matemática, o arte combinatoria, todo esto es lo mismo. Y se apoya en las realidades fundamentales del ser. De esto no vamos a hablar, sino en cuanto hoy nos valen
para hablar de la Trinidad. Así que la simbología en las letras se lleva al arte combinatoria, o al arte, lo diremos, de la computadora, el computer, y este arte combinatoria en la cuestión de la Trinidad se llama razones necesarias, que, repito una vez más, valen para todos los hombres y en todas las épocas, y eso se lleva al ser de Dios, que es lo que vamos a ver, en cuanto es uno, en cuanto es trino, que habrá que explicar un poco, porque evidentemente esto no es nada fácil de entender, y era mayor que uno de los pocos escolásticos que se atrevieron, repito, que no tenía estudios especiales de teología, que además era un laico, que entonces no estudiaba, y logró con el vocablo, con el lenguaje, hacer una demostración. Pero antes, para que vean cómo cuando se trata de Dios pone en marcha toda la simbología, les voy a leer un texto que es paradigmático y además clásico en Ramón. Se trata del libro de contemplación de Dios. El libro de contemplación de Dios es un libro donde están todas las cosas, todo lo posible, lo sabible. Y está ordenado en 365 capítulos, uno para cada día del año, para reflexionar sobre Dios. Incluso con un capítulo de añadiduras, para cuando suceda, como este año, 365 más. Así que todo el año es de Dios. Esto es mucha simbología. Todo el tiempo está lleno de Dios. Y cualquier tiempo es para acercarse. El libro de contemplación de Dios, que es el que del cual voy a leer el prólogo, dice ahí. Fíjense en la simbología. Ya verán luego cómo en la computadora, en la computerización de la Santísima Trinidad, a través de razones necesarias, el símbolo entra a jugar un papel. Estamos en lo más bonito de la comunidad, pero a la vez difícil de entender. Lo que voy a leer no tiene para qué aprenderlo de memoria, porque jamás lo aprenderán. Es una de estas páginas que no se pueden aprender. Se puede aprender la idea, la verdad. Pero estas dos páginas que voy a leer no se pueden aprender de memoria. Son puras simbologías. Vean. Título del libro de contemplación. Dedicación a Dios. De la misma forma que vos, Señor, estáis en posesión de una dualidad. Dios son dos, vamos a decir, uno o tres, o no, ese es uno, Dios son dos. Siendo al mismo tiempo divino y humano, claro, en Jesucristo Dios es divino y humano, es una dualidad. Es mucho atrevimiento decir que Dios es humano, pero vean cómo lo sacamos. Por la gracia que nos otorgáis, comenzamos este libro con dos intenciones, como Dios, con dos. Primera, cantar vuestras alabanzas, y en segundo lugar, alcanzar vuestra gloria y bendición. Abarca esta obra cinco partes, o libros, en rememoración de las cinco llagas del Mesías. Y tiene 40 subdivisiones, que llamamos distinciones, en memoria de los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Y tiene 365 capítulos, correspondientes a los días del año normal, más otro que añadimos suplementario para el día que hay que añadir al año bisiesto. Asimismo, cada capítulo será dividido en 10 párrafos, símbolos de los 10 mandamientos. Cada párrafo a su vez se dividirá en 3 apartados, circo, punto y aparte, como representación de la Santísima Trinidad. Esto hará un total de 30 apartados por capítulo, que evocan las 30 monedas que Judas recibió como precio de la Santísima Trinidad. Este libro, hemos dicho que se divide en 5 libros, el gran libro en 5 partes, 5 libros. El primero comprende 9 distinciones en relación con los 9 cielos, cuya existencia es aceptada por todos los santos, los cielos de la Iglesia. El segundo libro comprende 13 distinciones, como recuerdo de
Jesús y los 12 apóstoles. El tercero tiene 10, aludiendo a los 5 sentidos corporales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, compaginados con los otros 5 espirituales, las facultades de las manos. El cuarto libro se reparte en 6 distinciones, que alegorizan otras tantas relaciones con el espacio: alta, baja, derecha, izquierda, delante y atrás. En cuanto al postrero, libro postrero, contiene 2 distinciones que personalizan ambas tendencias del hombre, la que se eleva hacia Dios y la que se inclina hacia sí mismo. En conjunto, esta obra contiene un solo gran libro, porque Dios nos va. Ha dicho Dios son 3, al final, no, primero Dios son 2, al final son 3, y ahora termina todo el libro, que es un libro. Ya tenemos la simbología del mundo, por aquí se moverá. Pero empecemos ahora con el tema. Intenten ustedes hacer, esto es el SD, es muy complicado. Intenten ustedes, bueno, intenten hacer ver que Dios es 1 y 3. No me referiré a la escolástica, que esto es un tratado de teología que se debe saber, pero sino a la exposición del tema. ¿En qué quedamos? ¿Dios son 1 o son 3? Es un tema pitagórico, los números tienen importancia más para Ramón Llull que para nosotros, ¿eh? El número constituye las cosas. Las cosas son números, todas, después de la Pitágoras. Número es el tejido, el callamazo donde las cosas se hacen. Pero pues, por tanto, hablamos del ser de Dios. ¿Dios es 1 o son 3? La teología dice que es 1, Dios es 1 en esencia y 3 en persona. Y esto se explica más o menos fácil, pero no lo aceptan los árabes. Y aquí, por tanto, una visión de Dios en los monoteístas acérrimos, como Moisés, como los israelitas también, Dios es 1. Lo que Dios sea en 3 es cosa de cristianos. Y es verdad. Los árabes no admiten la Trinidad, los judíos tampoco. Es Cristo o la Iglesia de Cristo la que ha dicho que Dios son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tamoyón intenta hablar simbólicamente y con razones necesarias, convincentes a los árabes que no admiten la Trinidad. Intenten ustedes inventarse algo que pueda demostrar la Trinidad. Pues vamos, fíjense por dónde va. Primero, Dios se refleja en el mundo. Claro, Dios es el creador del mundo. Pero Dios, razón necesaria, como no miente, que Dios no miente. Sigo a Ramón Llull pasado. Dios, como no miente, cuando se manifiesta como es. Nosotros podemos mentir. Yo puedo manifestarme como no soy. Puedo mentir. Puedo hacer ver que soy sabio y estoy copiando a otros, por ejemplo. Puedo hacer ver que soy amigo y tengo un cuchillo escondido. Pero Dios no. Y aquí una razón es de la. Bonito, pero por razones. Dios, cuando se derrama, se manifiesta como no puede mentir, es auténtico, se manifiesta como la manifestación de Dios es la creación. Entonces se derrama en la creación, lo dicen los árabes, el Corán mismo, Dios será en la creación, el budismo también dice lo mismo. Bien, Dios será en el mundo, pongo mundo por creación, él habla del mundo, el cosmos es igual. Dios se manifiesta en el mundo es la cara de Dios. Pero Dios, que no miente, se manifiesta como es. Luego, el mundo es imagen de Dios. Y el mundo es comprendido por el hombre. El hombre está aquí, que soy yo. Esto es el tercer punto, es 1.2. El mundo es comprendido por el hombre como imagen de Dios. Pero es comprendido por el hombre también como es, porque el mundo no puede mentir, no porque sea Dios, sino porque es una realidad incapaz de mentir. Entonces, Dios se manifiesta en el mundo como es, el mundo se manifiesta al hombre como es, y el hombre entiende al mundo como es, cuando entiende bien. Pero es que resulta que el hombre entiende al mundo
De manera que nosotros entendemos el pensamiento del hombre que está aquí dentro. El pensamiento del hombre percibe al mundo por tres puntos. Pero el mundo es percibido por el hombre verdaderamente. Luego el mundo tiene tres puntos para ser percibido. Pero es que el mundo es reflejo de Dios, que Dios se le manifiesta así, luego el Dios es percibido por Dios. Estamos en un momento, no está demostrado todavía. Esto es la razón necesaria que hay que demostrar. Intenten ahora pensar que aquí hay un árabe o un niño, al cual hay que explicar. Evidentemente los pasos deben darse bien, porque si Dios es trino, ahora ya me adelanto, Dios es trino, y se manifiesta en un mundo, y el mundo no es trino, Dios no se manifiesta en el mundo. Si Dios es trino, el mundo ha de tener tres caras, tres manifestaciones, tres formas de ser. Y podría ser que Dios, siendo trino, se manifieste en un mundo trino. Pero este mundo trino sea un mundo incapaz de ser percibido por el hombre, porque el hombre es muy limitado, tiene un cerebrito pequeñino, y entonces el hombre puede percibir solamente una de las tres cualidades grandes del mundo. Entonces el cerebro del hombre sería unitario, incapaz de percibir la trinidad del mundo, que es la trinidad de Dios manifestado en el mundo. Pero no se da. Por gracia de Dios, el cerebro tiene tres lados por donde percibir. Es curioso. Entonces, el mundo es imagen de Dios y el cerebro es la capacidad de percibir el mundo tal como es. Y si el mundo es ternario, el cerebro es ternario. Se adapta. Él saca siempre una cosa muy curiosa cuando habla así, habla de la cuadratura del último mundo. Toda la Edad Media está buscando la cuadratura del último mundo. ¿Cómo se puede hacer un círculo cuadrado? ¿Y cómo se hace un cuadrado circular? Era alquimia pura. Bueno, pues esta sería la cuadratura del círculo. Un cuadrado y un círculo nunca coinciden. No pueden coincidir. Sería cuadratura del círculo, es decir, imposible de coincidir esta. Si el hombre tuviera una forma de percibir, una sola forma de percibir, no podría percibir la trinidad. Tres no se perciben en uno. Tres se perciben en tres. Y tres se perciben como tres. Y cambio, si el hombre los junta, como la mirada del ojo, juntan en un punto, entonces lo que es múltiple es percibido como unitario. Eso es la deformación de la realidad. Así que hemos de admitir como razón necesaria. No tanto, lo que Dios es trino hemos demostrado, ahora tenemos, ¿eh? Pero partiendo de la base de que Dios fuera trino, entonces si Dios es trino, ha de manifestarse ternariamente en el mundo, porque el mundo es su reflejo y yo no miento. Segundo, y el mundo ha de ser percibido por el cerebro del hombre ternariamente, porque el cerebro del hombre está hecho para percibir el mundo. Y entonces, si el cerebro del mundo, si el mundo es ternario, el cerebro que está hecho para percibir el mundo debe ser ternario. Y dice Ramón Llull que esto será así, empecemos. Y lo hacen por el lenguaje, fíjense. Y aquí hay muchas formas de percibir, pero él usa, dice que los árabes en esto son maestros, usa el lenguaje en activa, pasiva e infinitivo. Vamos a ver. Aunque en la entrevista se trata de que bastaría mostrar cualquiera de estas cosas. Si nuestra forma de pensar y de decir es ternaria, esta corresponde al mundo, pero el mundo es ternario. Y el mundo es el reflejo de Dios. Eso es lo que vamos a demostrar. Mi cerebro piensa que, por ejemplo, para poner Dios, él pone siempre lo que llama las cualidades de Dios, que puede ser la bondad, puede ser la grandeza, puede ser la creatividad o la creación, y lo pone siempre en tres formas verbales. Vamos a ver, pongamos una cualquiera, magnificente, magnificar, por ejemplo, engrandecer, o crear, o pongamos magnificar, es fácil, debo magnificar, engrandecer. Este es el verbo, del su, el infinitivo, magnificar. Y aquí se queda. Si Dios fuera magnificar, no habría mundo ni nada. El verbo magnificar no magnifica nada. Ahora estamos en lo duro de la mano. El verbo magnificar es una pura capacidad. Si yo digo crear, ¿qué? No he creado nada.
hay que ponerlo en marcha, es crear, magnificar. ¿Cómo se pone en marcha magnificar? Hombre, cuando hay un magnificante, uno que magnifica, ¿verdad que sí? Por tanto, pongamos número, el magnificar es el realmente el eje, lo dejamos para el final. Número uno, un magnificante. Muy bien. El magnificar ahora se hace activo, ¿sí?, en el sujeto. El que magnifica, el que engrandece, el magnificante. Pero magnificante también es teórico. Si yo digo, yo soy creante, ustedes que me dirán, yo no soy creante hasta que yo puedo tener las cualidades antes, no hace 100 años que sé decir ah, pero no digo ah, hasta que lo digo, aunque lo supiera. Yo hace 1000 años que podría crear, pero creo ahora, pero empiezo ahora a ser creante. Antes tenía cualidades, tenía el crear dentro, pero creante es cuando empiezo. Pero un momento, es que creante, el crear, el hecho de crear, el sujeto que crea, el creador, el creante, no crea hasta que aparece lo creado al mismo tiempo. Sí, sí. Es decir, que magnificante tiene un segundo punto que es el magnificado, pero con una cualidad muy curiosa, ¿no? Ya ponemos aquí un 3 y verán lo que pasa. ¿Qué es lo que hace que el magnificante sea magnificante? El que haya magnificado. Sin magnificado, el magnificante no sería magnificante. Pongo la parte de filiación, verán, lo que pasa es que hay que ser muy filósofo para entenderlo, ¿eh? ¿Qué es lo que hace que el padre sea padre? Tú puedes haber sido padre un año pasado, pero el hijo que acaba de llegar, este te ha hecho padre ahora, por primera vez. No, fíjense, ¿qué es lo que hace que el padre sea padre? ¿Y qué es lo que hace que el hijo sea hijo? ¿Ah? Pues de la noche, esto los árabes lo tienen muy claro. Fíjense, tienen un sujeto magnificante, es el magnificador, el que hace el sujeto, el creador, por ejemplo, debo crear, sería el creador, el magnificante. Pero el magnificante no puede existir sin magnificado, de forma que si no hubiera magnificado, el no magnificante no existiría. Y al revés, y no hay magnificado sin magnificante. Por ustedes el creador, por ejemplo. Creador. ¿Qué es lo que hace que el creador sea creador? Lo creado. ¿Y qué es lo que hace que lo creado sea creador? ¿Qué es lo que hace que lo creado sea creado? El creador. Es curioso que uno hace el otro. El magnificante es el autor del magnificado. Pero el magnificado es el que hace que el magnificante sea magnificante, porque si es magnificado, el magnificado es el magnificante. ¿Y con qué fuerza o con qué llave el magnificante hace al magnificado? Con la acción de magnificar, 1, 2 y 3, la Santísima Trinidad, por la palabra y por el pensamiento. Y dice Ramón Llull, y no se sabe, ya no hay nada más en todos los verbos. Lo más cuestión del tiempo pasado, presente o futuro. Pero todo es sujeto, verbo y complemento. Vamos. Hay que repetirlo otra vez. Esto es la estructura del pensamiento de lo que es el rango. Denle vueltas, verán. Lo que pasa es que a veces no hemos reflexionado suficiente. Y lo curioso es que esto, explicar la Trinidad por el sistema de pensar del hombre, el dominico, Heinrich, lo llama herético, pero los escolásticos, con gran esfuerzo de síntesis de filosofía, nunca liberaron a este pensamiento. Solo tiene el de los árboles, posiblemente del sufismo. Volvamos al tema y pasémosle, bueno, no lo pasen todavía, insisto en ello, luego lo pasaré yo a la Trinidad. Fíjense, pero lo importante es, no que, podrás entender el Ramón Llull, con las letras se ve mejor, pero no tienes para qué armar ahora la máquina de letras, que es complicadísima. Uno pensaría que, si yo soy creador, yo voy a crear una estatua. Y si yo soy creador,
es porque soy creador. Yo me debo a mí ser creador. Lo que hace que yo sea creador es la estatua. Si no hay un creador, no hay creador. Pues qué curioso. Lo que hace que yo sea lo que soy es lo que yo doy de mí. Lo que hace que el creador sea creador es su obra creada. Y la obra creada no subsiste. Lo que hace que lo creado sea creado es el creador. Luego, el cogollo del magnificante es lo magnificado. Lo que hace que exista un magnificante es lo magnificado. Y lo que hace que exista un magnificado es lo magnificante. Luego, lo que hace que el 2 sea 2 es el 1. Y lo que hace que el 1 sea el 1 es 2. Es como una misma esencia. Y lo que hace que el magnificante fabrique al magnificado es la acción de magnificar. Por si el magnificante no pudiera magnificar, no habría magnificado. Y el magnificado, si no hubiera magnificado, no sería producido por el magnificante. Pero no basta que haya un magnificante, ha de haber un magnificado. No basta que haya magnificante y magnificado. Es que es indispensable, para que haya magnificante que produzca magnificado, que se haga una acción de magnificar. ¿Qué es lo que hace, por tanto, que el magnificante produzca al magnificado? La acción de magnificar. ¿Qué es lo que hace que el magnificado sea producido, pasivo ahora, por el magnificante? La acción de magnificar, el ser magnificado. Ya está. Y esto se puede poner en pasado, por ejemplo. Pues Dios magnificó, muy bien. Pues Dios magnificó, ¿y qué? Si magnificó, magnificó lo magnificado. ¿Y cómo magnificó el que magnificaba lo magnificado? Con la acción de magnificar. Pero como es pasado, pues ha magnificado. El magnificante del siglo pasado produjo magnificado en el siglo pasado por la acción de haber magnificado. Es el pretexto. El futuro es igual. El magnificante que producirá mañana lo magnificado, el magnificante producirá magnificar. Al magnificar, magnificará el magnificante al magnificado. Pero siempre el mismo tema ternario. Lo que hace que el creador sea creador es lo creado. Y lo que hace que lo creado sea creado es el creador. Y lo que hace que el creador produzca lo creado es la acción de crear. Esto pasado a la actividad se dice en términos de paternidad, pongámoslo. Y insisto en que para el mundo estos son razones necesarias. Solo el idiota las puede discutir, lo discutan después de la clase. Pero solo el idiota los puede discutir, porque esto es tan evidente, no hay discusión posible. Y es tan verdad que todos los lenguajes del mundo están montados sobre este tema. ¿No? Es un sistema de pensar. Si es un sistema de pensar, es un sistema de captar el mundo. Si mi sistema de captar el mundo, que ha sido creado para captar el mundo, mi sistema es ternario, es que el mundo es captado ternariamente. De hecho, yo no sé, es cualquier cosa del mundo, lo que quiera. Esta mesa. Carpintero, fábrica, mesa. Todo, la montaña, pues, es el autor de la montaña, pues creo la montaña es un pasivo. Ahora que la montaña se me viene encima y aplasta la casa, estamos en lo mismo. La montaña es el aplastante, la casa es el aplastado, por la acción de aplastar, la montaña. Todo, todo. Entonces no sabemos de toda la realidad mundana es ternaria y es percibida ternariamente. Y como Dios se manifiesta en la eterna, pero Dios es trino. Vamos a verlo, y esta es la explicación justamente que nos da Ramón Llull. Fíjense, el número uno es el Padre, el número dos es el Hijo, y dice Ramón Llull, es curioso que hasta ahora los escolásticos no le hayan visto, y el tres se llama el Espíritu, Espíritus, que es el que inspira, es el que sopla, el Verbo, evidentemente se llama el Verbo Infinito. Fíjense, el Padre. Oye, ¿y quién es que hace Padre al Padre? O sea que lo propio del Padre, que es ser Padre, es debido a la criatura del Padre, sin el cual el Padre no sería Padre. Y el Hijo,
¿Qué es lo propio del hijo? No, lo propio del hijo es el deudo. Está ahí porque tiene padre. Sin padre, el hijo no existe. Y entonces, ¿con qué cuenta el padre? Si se llama padre, es engendrador. Pues llámale engendrador, estamos el engendrante. El engendrante y el engendrado se llama padre e hijo. En nuestro lenguaje lo mismo. El activo, el sujeto, se llama el padre, el engendrante. Y el engendrante engendra al engendrado, que se llama el hijo, en nuestro vocabulario. ¿Y con qué fuerza el engendrante engendra al engendrado? Con la acción de engendrar, y engendrar se llama el espíritu. Se llama santificar también. Es decir, la Santísima Trinidad, igual que el mundo, es percibido ternariamente. Yo no puedo percibir un padre sin hijo, es que no existe. Se llamará Juan, pero no será padre hasta que tenga un hijo. Y el hijo no se puede concebir sin el padre. Pero no pueden ser de distinta sustancia, porque lo que hace que el padre sea padre no es el padre, es el hijo. Y lo que hace que el hijo sea hijo no es el hijo, es el padre. Está claro. Y lo que hace que el padre pueda engendrar al hijo, es decir, lo que hace que el padre transfiera su acción activa al hijo, que es el engendrado pasivo, es la acción de engendrar. Luego, el engendrador, el engendrado y la acción de engendrar. Lo que hace que el engendrador engendre al engendrado es la acción de engendrar. Por tanto, Dios es Padre, Hijo y engendrar, Espíritu. Y eso, ¿cómo lo sé? Por mi vocabulario. Y es un vocabulario que reside en toda la profundidad de todo hombre de la tierra. Y este vocabulario, además, corresponde a la realidad de la creación del mundo. El mundo es ternario porque es el espejo de Dios. Y nosotros vivimos ternariamente porque estamos hechos en nuestro pensamiento para percibir al mundo como es. Y esto se percibe a través del lenguaje. Que el lenguaje es un don que Dios ha dado para que percibamos y transmitamos los conocimientos. Con lo cual, en el lenguaje, y eso está muy bien, porque es típicamente cristiano, será también la trinidad o la ternariedad que estamos diciendo. ¿Qué es el lenguaje? Hablar. Y hablar, ¿qué es? Hablar es un verbo. Y habrá un sujeto, el que habla, el hablante. Y lo que dice la palabra, el verbo. El hijo se llama la palabra, el hablante y lo hablado. Sí, pero lo que hace que yo sea hablante es lo hablado que lo digo. Pero si yo no dijera lo que hablo, no hablaría yo. Es curioso. La esencia mía está en lo que yo digo. Luego, yo soy hablante gracias a que hablo, a lo hablado. Y lo hablado es hablado gracias a que alguien lo habla. Pero claro, ¿y qué es lo que une? ¿Qué es lo que hace que el hablante hable lo hablado? La acción de hablar. Vamos a terminar. La palabra, otra vez, como el pensamiento, la palabra es su expresión, su símbolo. El pensamiento es ternario porque la palabra es ternaria. La forma de producirnos y de hablar siempre es ternaria. Siempre hay un verbo en infinitivo, que es la acción en general. Hay un sujeto y un objeto. Un sujeto y un haciendo, un hacedor y una cosa hecha. Bueno, esto quería explicar hoy. Yo creo que quizá ahora para descansar mejor será que discutamos, pero no digan que no lo aceptan porque serían ignorantes. Ahora sí que es bueno quizá aclarar conceptos porque estamos en el meollo de la instrucción luriana. Desde luego, como admirador de Ramón Llull, debo decir que sea lo que sea, el sistema es admirablemente ingenioso. Eso es verdad. Y desde luego, es una crítica del lenguaje y de la expresión como pocas veces se ha hecho de él. Con Ramón Llull se descubre incluso el lenguaje. Y precisamente eso. En lo que uno no cae, mismos escolastros cayeron los mejores. Es en este ternario, esto va bien, pero ternario con la misma sustancia, porque podría ser el creador y el creado. Y bueno, pues el creador está aquí y el creado está aquí, son uno y dos, la relación de crear tres, no, pero es que el creador están de la misma sustancia del creado, que sin el creador no es creador, es el creado el que hace al creador, y al revés. Están de la misma sustancia el creado con el creador, que lo que hace que el creado sea creado es el creador. Es decir, que lo que sostiene el creado es el creador.
Creador es lo que sostiene al creador, es el creado, porque un creador sin creador no es creador. Ahí. Y eso, pero nada más. Y la acción de hacer, de crear, por ejemplo, es el mejor que viene con estas cosas. El creado crea al creador, digo, el creador crea al creado mediante la acción de crear. Por el pasivo, el creado es creado por el creador gracias a la acción de crear. De poder hablar de la multitud de cosas difíciles. Este sistema de pensar de los niños que ha llevado a la computadora, eso ya sabe. La computadora procesa los datos de Ramon Llull igual que los procesaba él con sus máquinas de calcular que la Ignis admiraba. Bueno, no quiero decir algo. No, esto, aquí el ejemplo que se pone de padre, hijo y Espíritu Santo, bueno, un hijo puede ser, pero un padre en singular no, ha de ser padres o padre y madre, han de ser dos en este caso. A no ser ya que se le busque que simbolismos desde que tiene, pero para el lenguaje del cual hablamos, entonces tendría que ser creador, hijo y Espíritu Santo, en todo caso. Pero padre, no, de ser padres. Hace falta, o sea, ponle marcos de creador. Bueno, no, igual, no, no, igual, Margarita, ponemos madre y no. Pero padre. Para el lenguaje este de convencer a los árabes, no sé cómo los pudo convencer. Pero padre, entonces tú ves que padre es toda, es todo el sujeto. Por ejemplo, magnificar, por ejemplo, el de eso, ¿no? Magnificar. Para hacer un magnificado, se necesita un magnificante, no sin un. En los demás ejemplos encuentro que está muy bien. Pero usando la palabra hijo para hablar de la humanidad. A la humanidad, entonces, a lo humano. Bueno, pues entonces la palabra padre es para el lenguaje, exactamente, es un creador, la palabra padre, pues un creador, hijo y Espíritu Santo. La palabra padre. La teología que nos habla siempre de padre y de Espíritu Santo, pero está presente. Exacto, ya nosotros nos suena fenomenal, porque lo hemos vivido de toda la vida. Hay que admitir la ingeniosidad, que demuestre, déjame ya otra cosa. Lo ingenioso hay que admitirlo. Y ahora que tú quieres decir que el padre, las otras quieres a la humanidad, para ser padre se necesita padre y madre, se necesita una pluralidad. Sí, ya son dos, ya es dual. Es la dualidad. Bien. Pero esto es en la humanidad y es una excepción, porque en toda la creación, no en cuanto a la procreación, en la creación, verbal, no es así. Para cualquier producción, para hacer esta mesa, sí, basta un carpintero. Sí. Y el objeto. Y la obra, y no está hecho. En todo, siempre, siempre. En la pintura, un pintor y lo pintado. En un cantor, el cantor y lo cantado. Es uno siempre. Uno. En el caso del hijo, no. Sí, porque todo esto pasa a la humanidad. No, 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 deja la humanidad, deja la procreación humana, deja la procreación humana. Es que Dios se refiere a la totalidad de la creación, no al final, es la de la procreación, es un detalle de la creación. En la creación, las cosas creadas, todas ellas, son creadas por un creador. Por eso la vida se refleja por un amo, un hijo, un amo, un jefe, un subordinado, por decirlo así, que está mal dicho, y la acción de... Que me subordinado.